Hola, Vero. ¿Qué hay? Oye, ¿qué hiciste con tu credencial de lector? Pues justamente acabo de hacer mi cita para la renovación porque se me venció en diciembre. Justo aquí la traigo, mira. Vencida en diciembre. Y con ella Ah. vencida, pues no voy a poder votar. Sí, porque recordemos que este año se eligen en Quintana Roo gobernador y se renueva la Cámara La de Cámara de Diputados, que Diputados. son 15 por mayoría relativa y 10 Y por la 10 vía plurinominal. plurinominal. Pero aparte de ya el tiempo está muy metido para cancelar, para poder obtener la mica. Sí, o sea, es súper importante que el que lo tenga, o sea, la persona que lo tenga vencido, que haga rápido la cita porque ya se están cerrando los espacios y es bien fácil el trámite, no toma tanto tiempo y pues nosotros tenemos en nuestras manos El el poder. poder cambiar para no estarnos quejando luego de que no salen las cosas, pero ¿y dónde está mi granito de arena? Claro, y la única manera de poder participar e incidir en las votaciones es teniendo, como bien dices, la credencial de elector. Vigente, que de Vigente, nada me sirve claro. tenerla y que no. Ahí está. Fíjate que el 31 de diciembre, de enero, perdón, las gentes que por primera vez van a sacar credencial pueden ya sacar su cita y asistir a uno de los módulos. Son 13 módulos en Quintana Roo. Son 6 fijos y 7, 6 semifijos que van de municipio a municipio, de localidad en localidad. Y hasta el 7 de febrero tienen para aquellos que necesiten reponerlo, Como yo. como tú. O sea, que ya la tienen. Eso, entonces tenemos hasta el 7 de De febrero febrero. Y para hacer el. aparte, hay una opción: si por X o Y tu credencial está vigente y se te pierde, puedes reimprimirlo, que es de a partir del 8 de febrero al 10 de mayo. Pero solamente reimpresiones que ya esté el trámite, o sea, no Claro, que no significa que. necesitas hacer No, ninguna o sea, verificación ni nada, es llegar. reimpresión significa tal cual, imprimirlo. Exacto. Si vas a hacerle un cambio, tienes hasta el 7 de febrero. Y Así si la vas es. a solicitar por primera vez, es Hasta el ya 31. 31 de enero, ya estamos a 4 días. Ya. Es importante entonces que los ciudadanos, como yo, pues las tenemos vencida o se nos perdió o la vamos a sacar por primera vez, pues acudamos a las oficinas del INE para que podamos nosotros ejercer nuestro derecho de el día 5 de junio, pues poder votar y elegir por nuestros dirigentes, ¿no? Sí, porque sin duda alguna de estas elecciones van a estar muy, muy reñidas, ¿eh? Hemos visto cómo se ha estado moviendo el tablero político y dices, ay Dios, esto no lo esperaba. O la inclusión de Roberto Palazuelos, que todo estaba el camino allanado para el Morena. Y estamos viendo mucho, mucho movimiento Y político. aunque no lo parezca, un voto cuenta. Cuenta, exactamente. Un voto puede ser la gran diferencia. Y como bien dices, Vero, no es tan difícil sacarlo No, es súper para que tengas sencillo el el poder trámite. y asistir a las urnas el próximo 5 de junio. Entras a internet. En la página del INE y ahí luego, luego haces tu cita. Fíjate que esta mica ya ha sufrido 4 cambios a lo largo de la historia en México. Fue creada en 1990, se crea el Instituto Federal Electoral, era Federal Era IFE. Electoral IFE, exactamente. Y las primeras credenciales yo me recuerdo que eran De naranjas. hecho, el mío es IFE todavía. Sí, fíjate, ya está vencida. Con razón ya Ya el mío está. sí ya es INE. Ah, no, el mío es Es IFE. IFE. Las primeras credenciales yo recuerdo ver eran color naranja. ¿Ah, sí? Color naranja y no tenía fotografía. O sea, solamente de color naranja. Y en el 92, en 1992, son las primeras que salen con fotografía, que ya se cumplen 30 años de esas credenciales con tu fotografía. En el Vaya. 2014 ya hubo modificaciones porque empezaron a ser duplicados pirata para pasar ilegales y ha sufrido modificaciones a lo largo de la Pues historia. sí, ya le han puesto marcas de agua de Marcas de agua. seguridad. Y déjame comentarte, Vero, que en el padrón electoral hay más de 1.300.000 personas que pueden participar en las elecciones. Ojalá y participen y sean Ojalá. unas votaciones competitivas, pero aparte Y participativas. con mayoría de ciudadanos votando, para que no se Sí. queden tantos en abstención. Claro, porque luego es muy fácil pedir cambios, pero no Pero no hacer participar. nada. Exactamente. Pues qué bueno, Vero, que sacaste tu cita. Ya Qué la voy bueno a que vas a renovar, asistir porque a. yo sí voy a votar. Sí quiero participar, porque yo tengo el poder de hacer cambio. Así es. Y usted que nos ve desde casa, si no tiene su credencial vigente, aproveche que ya le queda poco tiempo para hacer el cambio. Y así puede usted participar en las elecciones del 5 de junio, en la que se van a elegir gobernador y se va a renovar la Cámara de Diputados, que por cierto será la 17ª legislatura en el estado de Quintana Roo. Así es. Y Sergio Masté Para Cancún Channel. y Contrapunto Noticias. Síguenos en nuestras diversas plataformas y redes sociales. Para que
se mantenga informado de todo lo que va aconteciendo minuto a minuto en esta contienda 2022. Si tiene algún comentario, háganos saber. No se quede con las ganas ni con las dudas. Hasta luego. Nos vemos, Vero. Sí.